Soy Miguel Montes de Oca, tengo 18 años y me gustó mucho el taller porque aprendí a tomar las fotos, a grabar con cámaras profesionales y me gustó cómo eran con nosotros las profesoras. Bueno, en la comunidad fue el sitio perfecto porque era algo que ya es algo que ya conocemos como es la calle allá en donde hicimos casi todo el trabajo. Y bueno, fue lo mejor porque ya conocemos cómo es todo y la gente nos apoyó. Estuve en el taller de fotografía y audiovisual y me pareció muy bien porque aprendimos a manejar las cámaras profesionales, hicimos un cortometraje, nunca habíamos tenido esa experiencia y pues nos desenvolvimos bien y lo que más me gustó fue que aprendimos más que todo a utilizar esas cámaras. Nunca había hecho un cortometraje y me parece bien pues porque uno como que aprende pues, para la próxima si le toca un futuro uno aprende y se instruye y uno le pierde miedo escénico a la cámara y todo eso. Bueno, mi nombre es Claudia Ramírez y mi expectativa hacia el taller era muy muy alta, en realidad porque tengo una inclinación hacia la fotografía y bueno, esto me ayudó mucho en realidad. Me pareció muy bueno porque nos dimos cuenta el talento que cada uno teníamos y no sabíamos, pues. Me pareció muy bien porque en verdad yo no tenía tanta, ¿cómo se dice? Tanta ganas o algo así de venir, pero cuando llegué era otra cosa y otro mundo y me gustó mucho y hacerlo aquí era muy bueno porque todos apoyaron y los profesores también. Mi nombre es Daniela Pérez, tengo 15 años y estuve en el departamento de fotografía. El taller estuvo muy bien, pareció una experiencia muy buena, ya que no sabía nada y quería tener ese conocimiento. Me pareció muy lindo a la vez,
porque nunca se había hecho eso aquí en la comunidad. Se habían hecho otros torneos y eso, pero así de cortometraje no se había hecho. Entonces me pareció muy, muy lindo. Mi nombre es Miguel Quintero, tengo 19 años de edad. En el departamento que estuve es el departamento de fotografía. Me pareció una experiencia única ya que fue especial. Lo que más me pareció interesante del taller fue los enfoques y cada una de las áreas que estuve. Fue algo especial, algo que quería hacer hace tiempo y lo pude realizar ahora. Mi nombre es Aibel K-Pop, tengo 11 años de edad. Lo que más me gustó del taller es que aprendí cosas que no sabía. La fotografía, cómo tomar fotos, y que compartí con ustedes y me enseñaron muchas cosas. Le doy gracias a todas las muchachas por enseñarme cosas que no sabía ni conocía. Yo me involucré en el departamento de arte y le doy las gracias a Integrarte. Y toqué en el taller de fotografía y me gustó mucho. Tomé mucho el taller porque hicimos mucho trabajo en grupo y trabajamos mucho. Y me gustó porque en realidad no había estado en algo así. Buenas tardes, mi nombre es Coralia Olivo de González. Soy representante de esta comunidad Cruz Blanca y la experiencia compartida con Integrarte me pareció espectacular, una experiencia única y mágica, donde nos damos cuenta pues, que con este tipo de actividades de acercamiento con los jóvenes y los niños de la comunidad, realmente las artes transforman vida. Las artes, cuando vemos en cada una de sus miradas, de sus sonrisas, de sus creaciones, vemos que se abre una ventana, se abre una posibilidad a esos muchachos que muchas veces lo que les hace falta es eso, posibilidades, opciones, oportunidades. Gracias a Integrarte por haber hecho esta alianza con la Dama Project y la comunidad Cruz Blanca, que no sea la primera, sino que vengan muchas más talleres de cine y de fotografía. Mi nombre es Luis González y formo parte de los miembros del proyecto La Dama acá en Venezuela. De verdad que esta alianza que tuvimos con la gente de Integrarte fue excelentísima, estupenda, pues tenemos los mismos ideales, que es la formación de un individuo integral, y estamos plenamente convencidos de que las artes son entes transformadores de la sociedad y a través de estas mismas podemos salvar vidas. A esto también agradecemos de antemano la colaboración que dio la comunidad estando presente en cada una de las actividades y el apoyo irrestricto en todo momento de parte de la misma.